Jesús, tu divina voluntad sea vida en mí y me revista de ti. Hoy haré todo por ti, contigo y en ti, en cada instante de mi vida. Viva en mí tu vida entera, tu muerte y tu resurrección. Cúbreme con el manto de tu vida, de tu dolor y de tu amor, para que yo te adore en tu verdad, te abrace en tu inmensidad, te posea en tu omnipotencia, te glorifique con tu misma gloria, te alabe con tu sabiduría, te bendiga con la misma voz del Padre, te dé las gracias con tu justicia, te repare con tus mismos méritos, te ame con tu eterno amor. En cada instante, quiero llenar toda la creación con mi amor, que te alaba y te da las gracias toda tu vida de Redentor, con mi amor que te adora y te bendice, toda la obra de la santificación, con mi amor que te ama y que en nombre de todos te pide el triunfo de tu reino. Bueno, mis queridos hermanitos, bienvenidos a este día número. Ya estamos terminando nuestro retiro. Día 38. Nos faltan 2 días para terminar el retiro. Y bueno, en el día de hoy vamos a platicar sobre esta hora 23 de Jesús es traspasado por la lanza de las 3 a las 4 de la tarde. Tengo aquí delante esta hermosa iglesia. ¿Qué les parece? Muchos sagrarios nos quedaron por compartir porque encontré muchos. Ustedes me enviaron unas fotos preciosas de sus capillas de adoración. Y aquí vamos a acompañar a Jesús, pues, en este descendimiento de la cruz, junto con la Madre Santísima, que nos acompaña. Tenemos en la parte de atrás a nuestra Madre Dolorosa. Pues es la misma Virgen, ¿no? Nuestra madre tiene muchos vestiditos. Se cambia su ropita dependiendo de su misión. Y bueno, vamos a hacer nuestras oraciones habituales. Vamos a ir a nuestro PDF del libro Enséñanos a Orar. Y vamos a la página 39. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la mañana a la Santísima Virgen María. Dulce mamá, estoy despierto y corro a tus brazos maternos. Lo sé bien, oh mamá, que en tu regazo tienes al gracioso niñito Jesús. Precisamente por él quiero ir a ti. Nos tendrás a los dos juntos. ¿No eres tú también mi mamá? Dame la mano y aquí me tienes en tus brazos. Madre Santa, permíteme que le dé un beso a Jesús y luego a ti. Oye, hoy no bajaré de estar en tus rodillas. Tú me harás de madre. Dirige todos mis pensamientos a Jesús. Con tu mirada fija en él, guía la mía para que mire a Jesús. Une mi lengua a la tuya.
para que resuene nuestra voz junta para rezar, para hablar siempre de amor. Jesús estará contento al oír en mi voz la voz de su mamá. Madre mía, perdóname si soy demasiado atrevido. Haz palpitar mi corazón en el tuyo. Y dirige mis afectos, mis deseos a Jesús. Que mi voluntad, concatenada con la tuya, forme una dulce cadena de amor y de reparación a su corazón divino, para consolarlo por todas las penas y ofensas. Mamá mía, asísteme y guíame en todo. Dirige mis manos a Jesús y no permitas que nunca yo haga acciones indignas con las que pueda ofenderlo. Oye, oh mamá, mientras estaré en tu regazo, tu tarea sea la de hacerme en todo semejante a Jesús. Veo que Jesús sufre y yo no. Cuánto quisiera sufrir con él. Ah, Madre Santa, di tú una palabra. Dile a Jesús que me haga sufrir con él, que llore con él y haga todo en común con él. Todo espero de ti. Con tus manos me darás el alimento, el trabajo, me mandarás lo que tengo que hacer. Y sobre tus rodillas hazme estar al lado de Jesús. Querida mamá, bendíceme y tu bendición me asegure que en todo me harás de madre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, qué belleza de oración, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a acompañar a nuestra madre en los dolores, en este sufrimiento tan triste de ver a su hijo totalmente, pues, descendiendo de la cruz, traspasado en sus brazos. Y bueno, vamos a tener el énfasis en la plática de cómo podemos adorar a Jesús en unión con María Santísima. Vamos a tomar el libro de las horas de la pasión, la hora número 23. Comenzamos. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando de esa crucifixión de Jesús. Pues fue como fuertecito, porque cuando nosotros vamos haciendo ese examen de conciencia parte por parte, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, pues nos produce mucho dolor, porque esa contrición perfecta debe llevarnos a un gran dolor. Y es una oportunidad para que nosotros, antes de entrar ahora a la Semana Mayor, estemos todos confesados. Todos. Confesiones. Todo lo que se te venga durante estos días, durante este retiro, velo al confesar. Anótalo, haces una confesión de vida si puedes. Habrán sacerdotes ahora que no tienen el tiempo porque están muy ocupados, pero cuando puedas, haces una cita, pero si tienes la oportunidad de hacer una confesión de vida, hazla. En esta hora 23, bueno, nos trasladamos. Allí vamos a estar acompañando al Señor. Está aquí en el sagrario, muerto. Vamos a poner el sagrario sagrado y vamos a contemplar, a ponernos junto con María en ese instante en que está descendiendo Jesús de la cruz. Así que acuérdense que nosotros estamos en el corazón del Señor para ver todo a través de sus ojos. Y ya comenzamos a gozar de los copiosos frutos de la redención. Desde el corazón de Jesús comenzamos a ver a todos los incrédulos reverentes que se doblegan ante el cuerpo del Señor golpeándose el pecho. Todo lo que no hicieron ante tu cuerpo viviente lo hacen ahora ante tu cuerpo ya inerte. Contemplamos a toda la naturaleza estremeciéndose. El sol se eclipsa. La tierra comienza a temblar. Todos los elementos se conmueven y parece como si tomaran parte
en esta dolorosísima muerte de nuestro Señor. Hay algo muy bello y vean cómo la creación participa del dolor de todo un Dios crucificado, porque la creación es dada, la voluntad divina es la que le da la vida. Y cuando nosotros ponemos a la voluntad de Dios en agonía porque no la hacemos reinar en nuestras vidas, entonces la creación gime dolores de parte. Cuando nosotros vemos que hay esos temblores, que hay ciertos movimientos de la naturaleza fuertes, es porque la creación está gimiendo esos dolores de parto, porque todavía no reina la voluntad de Dios en el hombre. Y así aquí lo observamos, como toda la naturaleza participa de ese dolor de Dios. Cuando nosotros alguna vez veamos un tornado, un huracán, pues es como para recordarnos y tomar ese dolor de Dios, porque su voluntad no reina en los hombres. Entonces es un momento para reparar y para pedir perdón. Señor, te pido perdón por todas las veces que nos hemos apartado de tu voluntad santísima. Hay algo muy hermoso y es que los ángeles, sobrecogidos de la gran admiración de tanto amor de Dios, descienden del cielo a millares y comienzan a adorar y a rendir el homenaje a nuestro Señor, confesándolo como verdadero Dios nuestro. Si nosotros contemplamos desde la cruz, estando en el corazón de Jesús, podemos ver millones y millones de ángeles. Están todos los coros, los querubines, los serafines, las potestades, todos son ejércitos de ángeles, los tronos, las dominaciones, todos los arcángeles, los ángeles de la guarda de nosotros, porque cuando nosotros nacimos nos dieron un ángel, pues también nuestro ángel está ahí en el acto de la muerte de nuestro Dios. Y pueden ustedes imaginar el Calvario lleno y lleno y lleno de ángeles por todos lados, dándole a nuestro Dios esa adoración. Y pues nosotros también estamos invitados a unirnos a las adoraciones de los ángeles para ofrecer esa gratitud y el amor de nuestro corazón. Entonces yo puedo decir, en ese acto único y eterno de Dios, Señor, me uno a todas las oraciones de todos los coros de los ángeles, porque los ángeles cantan, alaban, glorifican. Tú tomas todas esas voces angélicas en el acto eterno de Dios, en tu voluntad, y se las ofreces al Señor. Y le dices, mira, acá te traigo todas las voces de todos los ángeles, la voz de la Santísima Virgen María, las voces más lindas de todos los santos, para que vengan aquí a reconocer y a adorar y a confesar a nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Por eso cuando en la Santa Misa se levanta la Sagrada Hostia, está levantándose Jesús en la cruz. Y por eso nos arrodillamos, porque en ese instante está todo el cielo en completa adoración y reconociendo a nuestro Señor. Cuando vayamos al Santísimo, es importante enseñarle a los niños a hacer la genuflexión. Si el Señor está expuesto, se hace con las dos rodillas. Se hace una perfecta adoración al Señor con toda la mayor calma, atención, no un garabato. Nos damos la bendición con esa atención de adorar a Jesús y le podemos decir a nuestro ángel de la guarda que venga a adorar a Jesús con nosotros. Y bueno, podemos mandar a nuestro ángel a que visite todos los sagrarios del mundo. Le dices, ay ángel, te mándale todos mis besos, amor al Señor presente en todos los sagrarios del mundo, y se va el ángel tuyo a trabajar. Así como el Padre Pío le decía a los hijos espirituales, mándame tu ángel que él me viene a hablar. Entonces tenemos que tener esa presencia de los ángeles, que ellos están a nuestro, Dios nos los da para que nos sirva,
para que cumplamos esa voluntad divina. Así que bueno, adoramos a nuestro Señor cuando entramos a un templo. Muy bien esa adoración. Si el Señor está solo así, sin exponerse, se hace con una sola rodilla. Pero siempre que tú hagas esa genuflexión, entonces por dentro, dale. Envíale un beso, un te amo, pero siempre un trabajo interior. Si una persona no se puede arrodillar porque está enferma, pues lo hace con el corazón, porque ahora hay personas que tienen las rodillas dañadas, pues no pueden. Hay personas como María que nos dice este comentario que voy a usar, María. Dice que hizo una confesión ordinaria hace unos días, pero ahora está enfermita. Bueno, pues ahora unirte a la pasión de Jesús. No, hay sacerdotes que hacen la caridad de confesar las personas enfermas cuando las visitan, pero no siempre se puede. Entonces, lo que puedes hacer es que haces ese acto de contrición y cuando ya tengas la oportunidad de confesarte, pues ya. Pero recordemos que hay unos pecados veniales que se nos perdonan cuando vamos a la misa, escuchando la palabra de Dios. Cuando son pecados mortales, porque atentan contra los mandamientos, pues ahí sí no podemos comulgar, o podemos hacer una comunión espiritual. Pero cuando ya se pueda, pues vas y te confiesas. Y por ahora le ofreces ese dolor al Señor. Entonces seguimos. Dice en las horas de la pasión que para darnos una señal más cierta de su amor, entonces viene un soldado con una lanza y le atraviesa el corazón al Señor y derrama esas últimas gotas de sangre y agua que todavía quedaban en él. Dice Jesús, no pudieras permitir que esta lanza hiera también mi corazón, es lo que le dice Luisa a Jesús. Esas últimas gotas de sangre, como el otro dijimos, también las gotas de sus lágrimas, también las vamos a recoger. ¿Por qué? Porque esas gotas de su sangre tienen un valor, cada gota de sangre tiene un valor inmenso, porque contiene esa potencia de Dios. Entonces tomamos esas gotas de sangre y cómo podemos llevarla a las almas, a los incrédulos, a los que están alejados de Dios. Tú le dices al ángel, precédeme y llévame donde tú quieras y el ángel te va a llevar, porque el Señor y el Espíritu Santo te lo ponen. Y las guardas no las podemos dejar caer al piso, las tenemos que recoger y guardarlas en el corazón nuestro como un cofre de oro para que no se pierda. Con esas gotas de sangre vamos a asignar a los enfermos, a los moribundos. También serán para cuando nos toque la hora de la muerte, pues ahí, Señor, aquí están las gotas de sangre que cayeron de tu cruz, yo las he guardado como un depósito porque valen oro. Dice María Ayala, que si cuando llego al Santísimo, imagino, se le puede saludar y decirle, aquí estoy de nuevo, este pecador. Bueno, cada uno le dice lo que le sale de su corazón, pero sí te puedo decir que al Señor le gusta que lo saludemos con mucho amor. En las horas de la pasión, en la hora de la cena eucarística, explica cómo a Él le gusta que cuando lleguemos a visitarlo, estemos con la mirada fija en Él, amándolo. Que él tiene unos cadenas de amor, unos darditos y se los tira a las almas para jugar con ellas. Entonces el Señor le gusta mucho el alma con confianza, que llega como con esa simplicidad de un niño, con la simplicidad de un niño, porque entonces no le tiene miedo ni temor, sino que llega y habla con Jesús con sencillez y le dice que lo quiere. Si tú eres madre y tienes un niño, un hijo, y tu hijo te viene y te trae una flor y dice, ay, mami, te amo, mira, esta flor es para ti,
¿Cierto que te arrebata el corazón? Bueno, pues Jesús, que tiene ese corazón tan sensible. Le gusta que nosotros seamos detallistas, que le pongamos flores, que le mandemos besos, abrazos, que le llevemos adoración de toda la creación, que le mandemos el ángel de la guarda para que le diga que aquí estoy. Sobre todo estos sagrarios tan solos. Esta iglesia, por ejemplo, habría como que solo una persona mirando. Pero hay muchos sagrarios por donde ustedes viven que a lo mejor tú no vas y no visitas. Bueno, continuamos. Entonces, esa lanza, en esta lanza que bueno, coloca el soldado, podemos decir que esta lanza hiera mis pensamientos, mis deseos, los latidos de mi corazón y mi voluntad, y que nos dé tu voluntad, tus pensamientos, tu vida de amor e inmolación. A través de esta lanza, el Señor prepara un baño y un refugio para todas las almas, para todos los corazones y un descanso para todos los atribulados. ¿Queremos un refugio? Acá tenemos otro refugio, las llagas de Jesús. Nos podemos meter en el corazón de Jesús y no tenemos que tener miedo. ¡Ay, que vino una guerra! Métete al corazón de Jesús, no te turbes, porque en la turbación es salirse del ambiente divino y entrar en un ambiente malo y diabólico. Por eso, este es uno de los refugios. Ya habíamos hablado del corazón inmaculado de María como refugio. Habíamos hablado del seno del Padre. La voluntad divina es otro refugio. Y acá tenemos otro refugio, que es esa herida del costado de Jesús. Ahora, ¿el Señor qué repara con esa herida? En esa herida da luz a a nuestra iglesia, que es su amada esposa. Y desde ahí hace salir los sacramentos y la vida de las almas. Y junto con María, nosotros también, junto con Luisa, junto con María, estamos allí que vemos las heridas tan terribles que se le hacen al corazón de Jesús y comenzamos a reparar por todas las ofensas, los abusos y las profanaciones que se le hacen a la Santa Iglesia. Y por los méritos de esta herida y de tu Santísima Madre, que también es nuestra Madre, te suplicamos que nos encierres a todos en este amantísimo corazón y que protejas, defiendas e ilumines a quienes rigen la Iglesia. Como el Señor aquí habla de las heridas que se le hacen a la Iglesia, las profanaciones, pues les voy a compartir unos capítulos fuertes de lo que dice Jesús en esas reparaciones para que primero que todo nosotros aprendamos a reparar, acompañemos a Jesús en su grande dolor, porque este retiro el Señor nos está compartiendo su pasión interior para orar y ser almas reparadoras. Y todos los que están haciendo este retiro y que quizá lo van a hacer luego, más adelante, entonces al Señor le da mucha, mucha reparación las almas que hacen estas horas de la pasión. Ahorita voy a responder algunas preguntas, voy a tomar un tiempito para hablarles, pero vamos a leer esta parte muy fuerte. Miren lo que el Señor dice. Este es del volumen 10, enero 15 de 1911. Jesús dice: Hija mía, el interés es el veneno del sacerdote y se ha infiltrado tanto en ellos que les ha envenenado el corazón, la sangre y hasta la médula de los huesos. ¿Cómo los ha sabido enredar el demonio? Habiendo encontrado en ellos la voluntad dispuesta para ser entretejida. Mi gracia ha usado toda su arte para formar en ellos el tejido del amor y darles el contraveneno del interés. Pero no encontrando su voluntad dispuesta, poco o nada ha tejido de divino. Por eso el demonio, no pudiendo impedir de todas estas casas de reunión de sacerdotes, luego les cuento,
lo cual le ha provocado mucha pérdida, se contenta con mantener la tela que les ha tejido con el veneno del interés. Ah, si tú vieras cuán pocos son los que están dispuestos a segregarse de la familia y a derramar este veneno del interés, llorarías conmigo. Entonces dice Luisa, ay, pero ella dice Luisa, pero yo veía a muchos sacerdotes dispuestos. Bueno, esto se los explico. En esta época Jesús le había pedido a Luisa que él quería que se organizaran unas casas para sacerdotes donde se fueran segregados de las familias. Porque el Señor dice que los sacerdotes cuando viven con sus familias reina mucho el interés. Porque entonces muchas veces entran las limosnas y se las dan es a los familiares, y cuando es el dinero de los pobres. Y que la familia mata al sacerdote en cuanto a esos apegos, es lo que él dice. Y dice que para poder salvar a los sacerdotes hay que segregarlos de la familia. Y había pedido que se hiciera unas casas, que él le puso hasta el nombre, que se llamarían las casas de la resurrección de la fe, donde los sacerdotes se fueran a vivir en comunidad y vivieran la regla de San Felipe Neri, que es solamente que los uniera a la caridad. Entonces esa obra que el Señor pidió en esa época no se dio y el Señor está muy triste porque eso fue algo que él quiso. Entonces aquí él explica que él lo quiere hacer porque pues dice que actualmente hay un gran veneno en el sacerdote y es el interés, que solo se mueve por el interés del dinero o porque hay un interés. No solamente tiene que ser el dinero, el interés de la fama, de la honra, de ser reconocido. Y entonces, mire lo que sigue diciendo. Dice Jesús que, bueno, dice que el sacerdote muchas veces queda estorbado por la atadura de la familia. Y hay muchas vocaciones equivocadas por las cuales la iglesia llora amargamente en estos tristes tiempos. Dice que hay muchos sacerdotes modernistas, muchos sacerdotes vacíos de verdadera piedad y muchos dados a los placeres y a la incontinencia. Y tantos otros que ven que se pierden las almas y no les importa, o sea, como si no fuera nada, sin la mínima amargura. Y muchos otros con grandes desatinos. Estos son signos de vocaciones equivocadas. Y entonces más adelante dice el Señor, si las familias ven que no hay nada que esperar por parte de los sacerdotes, entonces a ninguno le vendrán ganas de incitar a que sus hijos se hagan sacerdotes, ni a los hijos les vendrá el pensamiento de enriquecerse y de elevar a la familia por medio de su ministerio. Porque si es cierto, en esto que estamos escuchando del Señor, porque es la palabra de Él, que a lo mejor sí hay sacerdotes, personas que dicen, no, pues yo me hago sacerdote porque allá me van a dar sueldo, me van a dar una carrera y voy a estar bien, voy a sacar a mi familia de la pobreza, de las limosnas que me entran. Y entonces no entran por vocación, sino por un interés personal. Y entonces se sirven de todo, de la comunidad, de la iglesia, para sus intereses personales, entonces son vocaciones equivocadas. Y los que son buenos, cuando entran a un seminario los persiguen, porque quieren vivir, pues así está la verdad, la iglesia así está. Y les voy a decir más adelante, no todo, pero bueno, esa es la realidad y es la época que nos ha tocado vivir y que nuestra misión como laicos es orar por ellos, porque esa es la verdad. Por eso es que hemos creado este canal de, se los pongo aquí, que es el Mater Fátima Alter Christus, donde rezamos por los sacerdotes, porque esa no, lo único que podemos hacer es rezar por ellos, por los obispos, por los cardenales, hacemos rosarios, subimos audiolibros muy buenos para la formación para ellos también, de santos. Hay mucho material allí, los que quieran se pueden suscribir y que quieran orar por los sacerdotes. Nos encuentran en YouTube y también tenemos nuestros grupos de WhatsApp, donde todos los días enviamos audiolibros, intenciones de oración. Es muy lindo la obra. Bueno, entonces dice Jesús
que esto es un desahogo de su dolor. Está muy amargada. En el volumen 2 de octubre primero de 1899, Jesús habla con amargura de los abusos en los sacramentos. Bueno, pues qué pena leerles esto, pero pues fue lo que me vino en la oración. Y así como Luisa sentía repugnancia, pues no es que a mí me agrade sacar esto a la luz, pero pues es la voluntad de Dios porque ese retiro es del Señor. Dice Jesús, mi justicia no puede seguir más. Miren esto, mi justicia no puede seguir más allá. Me siento herir por todos, por sacerdotes, por devotos, por seglares, especialmente por el abuso de los sacramentos. ¿Quién no les presta ninguna atención, agregando los desprecios? ¿Quiénes frecuentándolos de ellos hacen una plática de placer? ¿Y quién no estando satisfecho en sus caprichos llega por esto a ofenderme? ¿Cómo queda desgarrado mi corazón al ver reducidos los sacramentos como aquellos cuadros pintados o como aquellas estatuas de piedra que de lejos parecen vivas, pero si se acerca uno se comienza a descubrir el engaño? Y entonces si se hace por tocarlas, ¿qué cosa se encuentra? Papel, piedra, madera, objetos inanimados y se quedan desengañando del todo. Así son reducidos los sacramentos. Para la mayor parte no hay otra cosa que la sola apariencia y quedan más sucios que limpios. Además, el espíritu de interés que reina en los religiosos es para llorar. ¿No te parece que son todos ojos ahí donde hay una miserable ganancia, hasta llegar a envilecer su dignidad? Pero donde no está el interés, no tienen manos ni pies para moverse ni siquiera un poquito. Este espíritu de interés les llena tanto el interior que desborda al exterior y hasta los mismos seglares sienten la peste y escandalizados no tienen fe en sus palabras. Así, así, ninguno deja de ofenderme. Hay quien me ofende directamente y quien pudiendo impedir tanto mal no se preocupa en hacerlo. Así que no tengo a quién dirigirme. Mire, pero yo los castigaré de manera de hacerlos inútiles. Y a quien destruiré perfectamente llegarán a tanto que quedarán desiertas las iglesias sin tener quien administre los sacramentos. Bueno, en un capítulo de Luisa dice que cuando nosotros veamos que las iglesias estén vacías, que ya haya cada vez más dificultad en la administración de los sacramentos, dice que es porque ya no soporta los pecados de los sacerdotes, que ya los misas son ofensas. Porque sí, externamente se puede hacer ver que se ama a Dios, pero internamente a lo mejor está viviendo una vida doble de pecado, de impureza. Y como le dice, eso tan fuerte que les voy a decir es doloroso, pero en todo esto que les digo está en el libro A mis sacerdotes de la Beata Conchita Cabrera y el libro de Santa Catalina de Siena del Padre Celestial, que ella es una doctora de la iglesia. Y aquí se lo dice a la sierva de Dios Luisa Picarreta y se lo ha dicho a muchos santos, también la Beata Dina Belanger. Entonces dice eso Jesús en uno de los escritos a esta doctora de la iglesia. Le dice que a veces hay sacerdotes, miren, esto es muy fuerte, pero es cierto, que aún no tienen la voluntad de consagrar y van a la misa, la celebran, pero en el corazón ya ni creen, no tienen fe. Y ni siquiera pronuncian las palabras en su corazón con la fe. Y entonces ni siquiera hay una consagración, pero es porque el sacerdote en su voluntad ya no quiere consagrar, aunque diga las palabras externamente.
Si él en el corazón no quiere que se dé, no se va a dar la consagración, porque tiene que existir la voluntad del sacerdote. Entonces dice que hay muchos pecados interiores que nosotros no vemos, y entonces van y ponen y le dan la hostia a una persona que no tiene, ahí no está Jesús, porque no consagró con su voluntad, o aún en los sacramentos de la confesión. Dicen dar la absolución, pero no tiene la voluntad de darla. Eso lo dice ahí. Eso es muy fuerte. Entonces el Padre Celestial llora porque son pecados que solo puede ver él. Eso hay mucho que reparar ahí, hermanos. Por eso tenemos que orar mucho por los sacerdotes. Entonces Luisa le dice al Señor, ay, pero Señor, si hay muchos, si hay quienes abusan de los sacramentos, también hay muchos hijos buenos que lo reciben con las debidas disposiciones y sufren mucho si no los frecuentan. Como decía la persona que está enferma, no, mira, no puedo comulgar, estoy enferma. O muchas veces ustedes quieren ir a comulgar y no les quieren dar la comunión porque, ¿no? Se tiene, a mí, yo les conté la vez pasada, me negaron la comunión porque me arrodillé, no, se tiene que parar. Cuando el Señor merece toda adoración en el cielo y en la tierra. Y entonces no le gustó, bueno, lo que sea, de esa parte hablamos, pues se repara, se ama y punto. Ya no se pone uno a criticar ni a murmurar, simplemente se acoge a ese sacerdote como hijo y se ora por los sacerdotes. Y a muchos de ustedes se les niega la comunión porque si la quieren recibir, como decís, no, porque es que no, porque sí, bueno. Ese es el espíritu de asedia, del cual habla muchas cosas Jesús a Conchita. Cuando ya entra la asedia, que es un espíritu de relajamiento, pues entonces ya qué importa que se trate el cuerpo de Cristo como cualquier cosa. Eso no puede ser. Y a todos nos duele. Pues el Señor nos llama a reparar para que ese dolor, que es el mismo dolor de Cristo, que es tratado como un trapo, nos lleve a repararnos y a ofrecernos. Y miren lo que dice Jesús. Entonces dice, hay quienes abusan de los sacramentos. Ah, bueno, entonces mire, ay, mire lo que dice Jesús. Hay demasiado escaso ese número, o sea, de las almas que reciben con disposición los sacramentos. Pero su pena por no poderlo recibir, por no poder recibir el sacramento de la comunión o de la confesión, servirá como una reparación a mí y para ser víctimas por aquellos que abusan. Ahí está la respuesta a todas sus inquietudes. ¿Qué debemos hacer? Ese dolor, esa pena que tú sientes por no poder comulgar dignamente, tanto interior como exterior, porque sí, puede ser una iglesia, pero es un ruidajo, eso parece un teatro, te duele. El Señor dice, mira, ese dolor tuyo, ofrécemelo, porque es una reparación que tú me das y ofrécete ser víctima por los que abusan. Bueno, Luisa dice que quedó muy herida por el hablar de Jesús bendito. Yo creo que a nosotros también nos duele, obviamente, eso es fuerte. Tengo que leer estos capítulos porque no se los voy a compartir en el libro que ya va a salir, donde habrá un libro. Este libro que ya va a salir contiene todo el retiro que hemos dado con los capítulos que les he enviado diariamente. Estará, los mandaré por PDF completo porque lo estoy terminando y estará en físico para los que lo quieran comprar. Lo voy a poner en Amazon para que lo compren los que quieran. Llegará todo a la Fundación de los Hijos de la Luz. Y todo lo que ustedes adquieran, pues siempre será para el beneficio de ustedes, porque de ahí ustedes saben que los libros se distribuyen a muchos países y son donados. No nos gusta el veneno del interés. Es muy doloroso para Jesús en este tiempo, porque esto yo sé que es bueno que se escuche, pero puede suceder que en este tiempo de las redes sociales, ya se mete mucho ese veneno del interés aún en las obras espirituales. Antiguamente un misionero
cuando iba de misión en la época de San Francisco de Asís. Ah, va a ir a misionar, lo lleva. No, no es que ahora el misionero se iba, como dice, con unas sandalias, con lo más libre que podía, y se iban a misionar, iban por el pueblo, dan las vueltas, como lo hizo también San Francisco de Sales. Y llegaba, y bueno, y no es que dice, ay, no, mire, a mí me tienen que pagar los pasajes del avión, me tienen que comprar los tickets, me tienen que dar para el hotel, porque yo necesito llegar a un hotel, y la comida, y también me dan una plática porque voy a predicar. Y entonces ya luego entonces grabas tu retiro y lo subes en tu página de YouTube. Y bueno, y vamos a monetizar porque pues como ahora YouTube paga, entonces ahí le ponemos las propagandas y me va a entrar otra plática, ¿no? Pues qué vida tan cómoda. Porque aparte de eso, YouTube mete unos comerciales, no te va a poner cositas buenas. Ahí tú hablando de cositas de Dios y te ponen los comerciales, no. Cinco comerciales, pongámosle 20, cada 20 minutos un comercial y entonces ahí me entra otra plática. Pero eso no importa lo que pongan, no, es que yo, es toda una contaminación. Ay, pero es que yo tengo que vivir de algo. Sí, pero entonces ahora, cuando ya tú te metes en ese mundo, entonces te puede venir la tentación, estamos hablando, por ejemplo, la parte de los sacerdotes. Ay, no, a mí me va como mejor recibiendo las limosnas por el YouTube y por las prédicas. Yo mejor me salgo de la parroquia porque eso es muy aburrido estar en una le cuentas al obispo y a la gente. Y entonces que me paguen las misas virtuales que yo se las celebro a todos. Monto un apartamento, les pongo ahí el Santísimo, lo pongo la cámara, hago videos, charlas y mándenme todas las misas a mí que yo se las hago más baratas. Eso se vuelve un negocio. Y a ver de qué quieren que les predique. Ah, que el aviso. Uy, eso sí que da billete. Porque la gente con eso del aviso, eso sí que monetiza. Porque eso es la gente vive muerta de miedo. Entonces vamos a hablarles de temas que les guste. Para que mi charla se monetice y se viralice y me traiga seguidores. Y entre más seguidores, pues más plata. Ay, mis queridos hermanitos. Ahí comienza el veneno del interés. Sí que sí. Eso al Señor le da en ese campo mucha repugnancia. Ya no te vuelves boca de Dios, sino boca del mundo, cloaca. Porque entonces, ah, no, vamos a hablarles un poquito así, que les guste y tal. Y luego la competencia. Uy, no, ese padre tiene más seguidores que yo. Y entonces, no, se empiezan a morder como perros, porque eso lo dice también en los escritos de Luisa y en las. Y en muchas otras de estos libros, qué fuerte, ¿verdad? Es muy doloroso, pero es para reparar, hermanos. Para reparar, y tengo que decirlo, esto, porque el Señor me lo pone muy fuerte en el corazón. Esta mañana le decía, ay, Señor, yo no quiero decir esas cosas tan horribles. Y dice, no, tú, el corazón, porque es la memoria, ¿no? Y tú solo lee lo que dice aquí y no más, porque es la palabra de Dios. Cuando Jesús, mire, en este capítulo, por ejemplo, del volumen 4 de enero 30, 1901, cuando Jesús le dice, Luisa, la transporta a Jesús y ve muchas personas, sacerdotes, monjas, seglares, y Jesús, dando un doloroso lamento, ha dicho, solo les voy a leer, hija mía, el veneno del interés ha entrado en todos los corazones y como esponjas han quedado empapados de este veneno. Este veneno pestífero ha penetrado en los monasterios, en los sacerdotes y en los seglares. Hija mía, lo que no cede a la luz de la verdad y a la potencia de la virtud, cede delante a un vilísimo interés. Y a las virtudes más sublimes y excelsas ante este veneno, como frágil vidrio caen hecha pedazo. Y entonces es que Luisa empieza a llorar y Jesús, ella le decía, pero Señor, no llores, por favor, mira que te amo y ella comenzaba a reparar. Y entonces ahí es cuando el Señor habla de la pasión de Jesús, que todas esas virtudes y méritos fueron adquiridos para el hombre en su pasión y son tantas torres de fortalezas
en las cuales cada uno puede apoyarse en el camino hacia la eternidad. Hay otro capítulo que es del volumen 7 de agosto 25 de 1906. El interés, dice Luisa, que veía a muchos sacerdotes prelados atentos al interés y a las ciencias humanas, que no son necesarias para su estado. Ay, no, yo me voy a estudiar a Roma porque es que me mandaron para estudiar un curso de doctorado y entonces se la pasa estudiando y eso estudia y estudia y dice el Señor, son puros prelados atentos al interés y a las ciencias humanas que no son necesarias para su estado. Agregando a esto un espíritu de rebelión a las autoridades superiores. Y Jesús dice, el interés y las ciencias humanas y todo lo que al sacerdote no le pertenece, le forma una segunda naturaleza fangosa y putrefacta. Y las obras que salen de estos aún santas me provocan náuseas por la peste que exhalan, tanto que me son intolerables. Reza y repárame estas ofensas porque no puedo más. Ay, qué terrible. Bueno, muy fuerte. Sí, conocido sacerdotes, ahorita bueno, me viene este ejemplo y Dios querrá que lo diga. Una vez un sacerdote que era psicólogo, bueno, yo soy psicóloga de profesión, entonces él se me acerca y me dice, mira, ¿qué te parece si trabajamos ayudándole a un sacerdote? Porque había un sacerdote exorcista. Y entonces, bueno, él iba y le ayudaba a orar por esas personas, pero la verdad, yo le dije, no, no, a mí no me gusta meter eso. Pero bueno, se hacían como los diagnósticos de las personas que vienen con esos problemas espirituales porque se necesita un diagnóstico. Y entonces me dice esta persona, tú sabes que yo fui sacerdote y me metí a estudiar psicología porque pensaba que pues quería ayudarle a las almas, pero al final terminé saliéndome del sacerdocio y me quedé en la psicología. Y qué arrepentido estoy. Me decían, no, yo no sé por qué hice eso, pero la ciencia me atrajo tanto que tomé la decisión de romper con mi sacerdocio para quedarme como un psicólogo. Y así muchos les pasa, muchos. Otra vez un religioso que también trabajaba en una clínica psiquiátrica, me decía que él era religioso por muchos años y era el maestro de novicios y me dice, no, mira, yo acabo de terminar mi teología en la universidad, no voy a decir el nombre, aquí casi ni la Biblia ni el catecismo, eso sí, pura teología, teólogos, porque hay teólogos de la liberación terribles que desvían y eso es lo que le enseñaba. Y me dijo, no, mira, a mí me va mucho mejor siendo teólogo de universidad donde me pagan mejor que sirviendo aquí en la comunidad, porque él era enfermero y en un hospital, y no, yo quiero ser ahora profesor. Entonces yo ya se iba a retirar de su comunidad para dedicarse a ejercer la profesión. Entonces a veces pasa eso, el interés. ¿Qué es lo que tú buscas cuando ingresas al sacerdocio? ¿A quién tú buscas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Te quieres servir de las cosas de Dios para hacer carrera o quieres servir al Señor, al sacrificio? Porque si te quieres entregar al Señor al sacrificio, entonces tienes que estar dispuesto a ser crucificado y a vivir la pobreza. Ay, no, a mí que me manden donde me paguen el avión y los viáticos y que me den buena comida. No, el Señor no era así. Tienes que estar dispuesto a todo, como nosotros. Esto no lo aplicamos a nosotros. El que camina con Jesús, tome su cruz, síganlo. Están dispuestos a lo que Dios quiere. Por amor a Jesús. Ahora en esta segunda parte de las horas de la pasión, que es el descendimiento de la cruz, hay unas oraciones muy bellas. Sí, es muy triste, pero también. Creo que el Señor se desahogó, porque todo esto lo acogemos en el corazón para reparar, para amar, no para juzgar, porque ese no es nuestro oficio. En estos descendimientos de la cruz vamos a ver unas adoraciones muy hermosas. Cuando vayamos a hacer la adoración a la cruz, ahora en Viernes Santo, que vamos a ir pasando por cada parte de la cruz,
En el momento en que bajan a Jesús de la cruz, reposa en la cabeza de María, en el regazo. Y entonces nosotros nos vamos a unir a María, a Luisa, para imitarlas y podamos hacer esas adoraciones como Jesús quiere que lo adoremos. Vamos a comenzar con la cabeza. Aquí tenemos esta imagen. Entonces Jesús desciende a los brazos de María y también nuestros. Y tomamos la cabeza de Jesús. Y si tú tienes una estatua en tu casa, un crucifijo, y tienes hijos, entonces hazle que los niños besen el crucifijo. Por eso debes tratar de poner crucifijos en los cuartos y siempre llevar a los niños a mirar el crucifijo. Ay, mami, no me gustan las verduras. Mira el crucifijo. Jesús sufrió en la cruz sed y le dieron miel y vinagre. ¿Por qué no vas a ser capaz de ofrecerle sacrificio? Entonces el niño se va a comer las verduras y tú le muestras la cruz. Y ahora bésalo, que ese besito le va a dar ahora, le va a calmar la sed. Entonces, si ustedes acostumbran a los niños a que siempre estén besando el crucifijo ante cualquier sacrificio, y aún nosotros los adultos, nada, todo se nos va a hacer muy ligero. Besamos la cabeza de Jesús y comenzamos a extraer las espinas que rodean su cabeza. Y empezamos a adorar esa cabeza bendita junto con María en esa oración profunda. No solamente limitarnos a lo de la iglesia, sino hazlo en tu casa ese día. Hagan un pequeño santuario, pongan unas florecitas, un velón al Señor y háganlo con su familia, con sus niños, pero no dejen pasar ese momento de adoración de la cruz. Cuando lleguemos a los ojos que están llenos de sangre, todos pegados a sangre, pues limpiamos la sangre de los ojos de Jesús y vamos adorando los ojos, besamos los ojos, llevamos el beso nuestro y el de toda la humanidad. Cuando lleguemos a los oídos, que están todos lacerados por las espinas, entonces le vamos a quitar esas espinas de los oídos, adoramos los oídos de Jesús y le damos un beso al crucifijo. Yo no les voy a decir qué van a hacer por dentro, porque eso cada uno, el Espíritu Santo, pero esto es lo que nos enseña. Luego el rostro que está todo lleno de sangre, lo vamos a limpiar, todos esos salivazos. Entonces, si tienes un hijo, le pones un ven y vamos a limpiar, le vas haciendo todo visiblemente al niño. Y lo limpias y lo pones, incluso si puedes tener el crucifijo y le pintas algo para que el niño lo borre, porque todo eso se le queda al niño. Y así le vamos infundiendo a los hijos el amor a la pasión de Jesús. Si le quieres dar un regalito de cumpleaños, regálale un crucifijo. Y tú siempre ten un crucifijo, llévalo contigo. Tú no sabes cuando salgas de la casa. Vas a encontrar una persona en un accidente, pero siempre tener un crucifijo. Eso es muy importante. Y así por las manos, por los pies, cada parte. Entonces, el trabajo de hoy es que lean ustedes esta hora, vayan mirando todas esas adoraciones para que cuando las hagan, háganlas en familia, con sus hijos, pero no dejen pasar esa oración a la cruz. En el libro de la pasión que ustedes tienen hay unas reflexiones y prácticas de las cuales nunca les he hablado, pero son muy importantes también, muy lindas, muy edificantes. Bueno, les quiero decir unas cositas. Aquí me pongo la cámara. No vamos a poner aquí. Bueno, varias cositas. Número uno. Ya estamos terminando nuestro retiro de Cuaresma. Para las personas que iban en Colombia, vuelvo y hago el llamado, seguramente es la primera vez que entras aquí. Tenemos todavía unos libros disponibles. Les he dicho que hagan grupos de 24 personas. Nosotros les mandamos los libros. Es una donación de la Fundación Hijos de la Luz a Mater Fátima. Lo único que pagan es el envío. Y ya si quieren dar un donativo es voluntario. ¿Por qué? Porque es muy importante hacer esa reparación a Dios. Y eso está, pues, en los libros se encuentran en todas las partes del mundo, pero ahorita se imprimieron allá en Colombia. Ya hay muchas gentes que nos han escrito y muchos relojes vivientes hay ya inscritos de toda la parte de Colombia. Ya yo no sé ni cuántos.
También un llamado, porque sí, nos gustaría donar unos libros a los presos de las cárceles en Colombia. Ya se han donado en Brasil, en Argentina, porque sí, a veces los libros para las monjas, los sacerdotes, pero ¿y los presos qué? Esos no tienen a nadie que pues hay que darle la oportunidad a ellos. Entonces, si conocen a alguien en Colombia, un sacerdote que trabaje en la cárcel, pues háganmelo saber para hacerle llegar los libros y que de verdad se los den a esas almitas. Yo recuerdo una vez un señor que trabajaba en la radio, hace muchos años, que me contó que él, cuando ponía las horas de la pasión en la radio, le escribían a veces los presos, que ay, si supiera cuánto anhelamos esas horas porque nos dan mucho consuelo. Y en alguna ocasión se llevaron y dice que se le peleaban los libros los presos. Así que tenemos que pensar también pues en ellos, ¿verdad? Que son como si fueran las almas del purgatorio encerradas, entonces ayudar también esas obras de caridad. No, pero va a ser en Colombia porque pues en Amazon se encuentra el libro, pero sí les recomiendo que el que tiene las horas de la pasión tiene las reflexiones y prácticas. Yo les voy a mandar el link del libro que se tiene en Amazon de la fundación, porque también lo que entra, pues todo entra a la fundación y con eso nosotros podemos ayudar a seguir donando libros por otras partes de Sudamérica. Vamos a iniciar también el retiro de la Virgen para el próximo mayo y vamos a empezar un retiro, vamos a usar el libro de la Virgen María del Reino de la Divina Voluntad. Ustedes ven atrás ese cuadro tan hermoso. Bueno, mandamos a imprimir estos libros en Colombia de parte también de la fundación y ya también están en Costa Rica, van a salir en Nicaragua y ¿dónde más? Bueno, ya en muchas partes que están los libros tienen, aparte de las 31 lecciones, tienen los seis apéndices, es un libro súper completo. Y en Amazon también está como un librito azul con una virgencita que también se los voy a mandar para los que lo quieran adquirir. Bueno, eso sería como lo que les quería decir. Ya nos queda viernes, sábado y domingo. Las personas yo les mandé un WhatsApp, las personas de Colombia que se animen a organizar esos relojes vivientes, entonces les enviamos los libros, pero tienen que vivir en la misma ciudad. No quiero. Ay, yo quiero hacer un reloj virtual con la de México, China, Japón. Tenemos que comenzar a hacer comunidad con nuestra familia ahí, con la vecina, con la de la parroquia, porque estamos muy hacia afuera. Ay, que es que yo quiero hacer un cenáculo mundial. Pues sí, pero primero empieza en tu casa. En tu casa con tu esposo, con tus hijos, con tus vecinas, porque sí, a veces yo le digo, de las personas que me han escrito, yo les digo, mira, ¿por qué no haces un grupo de 24 personas con la prima, el señor que está alejado, con la de la parroquia? Ay, no, yo no me hablo con nadie, yo solamente me conecto con mi comunidad virtual y no quieren llevar la luz a los que están al lado, porque nos cuesta, pero con los del internet, ah, pues es más fácil. No puedo estar mandando el libro a la que está por allá y luego la otra ciudad, no, pues. La pobre chica que nos ayuda en Colombia, muy pesada. Entonces, por eso digo, tienen que ser que ya tengan el grupito. A ver, yo les. Hay ya muchos, más de 45 relojes ya formados en Colombia y eso es nada. Y todavía me quedan algunos libros, entonces, pues me encantaría que tomaran esta oportunidad. Libros se acaban y. Se imprimieron más de, sí, como 5.000 libros, se fueron. Nos quedan algunos pocos que van a ser destinados para los presos. Bueno, mis queridos hermanitos, cualquier cosa ahí me escriben en el WhatsApp. También esta charla se subirá al canal de los Hijos de la Luz, entonces pues seguramente la podrás ver luego. Les mandaré el libro cuando ya esté para la venta, el del retiro, para que ustedes puedan compartirlo también porque va a ser el libro de la pasión, que es solo el libro de la pasión con las reflexiones y prácticas que son como 250 hojas que ya muchos lo han recibido. Y luego este libro salió como de 230 páginas, pero es todo el retiro.
donde están los títulos de la charla. Entonces, si lo hacen con el retiro, va a ser una maravilla y se llama, va a ser como una introducción al conocimiento de la divina voluntad. Así que bueno, adelante. Y ahí les estaré mandando la información. El sábado mandaré de nuevo todo el retiro, todos los PDFs, porque ya lunes máximo de plazo para envío de libros y martes ya de resto voy a cerrar el WhatsApp, me voy a desconectar y no voy a atender a nadie, porque también voy a hacer mi retiro espiritual. Así que mis queridos hermanos, ahí en la descripción del video hay un WhatsApp. Entra al WhatsApp, buscas a administradora y ahí me mandas el mensaje. Que Dios me los bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanitos.